Seguiremos con un nuevo video donde estaremos explicando la parte de estructuras de control. Para esto voy a crear un nuevo archivo. 05 estructuras. Esto, voy a crear el main y dentro del main voy a empezar con unir. Voy a generar un pequeño escenario para presión. Yo voy a poner 500, donde pues vamos a andar haciendo el uso de la estructura if, donde precio sea igual a 500. Entonces vamos a mandar print precio promedio. Vamos a poder hacer uso de save como cualquier otro lenguaje, donde si el precio es mayor a 500, entonces print precio mayor al promedio. Y por último tenemos el else, en el cual haciendo un escenario que no va a suscitar, no se va a suscitar, voy a poner aquí print precio promedio. Si el caso de que no cumpliera con algunas de estas características. Por ejemplo, que el precio sea de 100 o 200, donde no entre ninguna de esas. Entonces, igual, si yo lo ejecuto, escribo la palabra reservada DART, cito 05, pues aquí ponemos que es un precio promedio. Ahora tenemos el operador ternario. Operador. ¿Este en qué consiste? Bueno, aquí voy a poner precio 2 igual a 500, donde voy a declarar una variable que es barato. Y aquí vamos a poner precio 2 es menor 500, entonces lo voy a poner true o lo voy a poner en false. En este supuesto, aquí sería el else y aquí sería, si el caso, la parte de que si estuviera validado de la forma correcta, es barato. Lo ejecuto y aquí se pone la parte de false. Ahora, igual como en cualquier otro lenguaje, tenemos switch, donde voy a aclarar el número. Establecer 30, mando llamar switch case y aquí en el switch voy a poner número. Caso, si es el caso el número, en este caso 10, voy a poner aquí un print, es un 10. Voy a terminar con un punto y coma, pero como en cualquier switch, nosotros podemos indicarle un continuo. Y lo voy a indicar que continúe en donde empiece 100. Ahorita vamos a entender esta parte, no se preocupen. Voy a crear otro caso. Case 20, dos puntos,
tenemos con un break. Y aquí lo voy a colocar print. Es un 20. Bueno, con puntito. Después, en el mismo caso, le voy a indicar aquí que va a comenzar el 100. 100. Termino con un break. Aquí le voy a poner print. Es un 100. Y ya por último en default, voy a establecer un print. Es otro número. Tenemos esta parte de switch, en el cual si yo lo ejecuto. Vamos a ver este continuo, sí. Son los famosísimos switch label. Muy bien, pues manda un error. Tenemos que quitar el break. Obviamente sería un continuo. El break no viene al lugar. Entonces lo quitamos, lo dejamos así. En el primer supuesto tenemos 30, lo vamos a guardar. Si tenemos 30 y guardamos, nos va a coger es otro número porque no está entrando ninguno de estos. Si lo cambio, guardo y lo ejecuto, directamente entra el 10 y dice que continúe donde empiece el label 100 y ya después se imprima en este supuesto el caso. Eso es algo que podemos hacer en otros lenguajes, aquí también se presta mucho dar para hacerlo. Bueno, entonces vamos a seguir en un momento más con otro video donde vamos a andar platicando sobre la parte de los ciclos.